¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Rockstar, nuevamente compartiéndoles un nuevo video en el canal. Sean todos bienvenidos. Hoy les traigo lo que son unos packs que acaban de anunciar el día de ayer, que fue la E3 de Microsoft, o sea de Xbox. Y como ya la mayoría se han enterado, las innovaciones de los juegos que van a sacar Gears van a ser tres. Uno es para móvil, uno para PC y uno obviamente que es el Gear 5, pues para la One. Y vamos a ver qué nos trae el día de hoy estos packs y leer lo que nos trajo en la E3. Aquí en la descripción que dice: tres juegos de Gears nuevos. En el E3 2018 vamos a revelar tres nuevos juegos de Gears que están en camino para los fans. Sigue leyendo para enterarte de todo y luego pasa a la siguiente ficha para saber cómo lo celebraremos en Gears 4. O sea que, pese a lo que pasó ayer en la E3, pues de alguna manera van a afectar en cuestión en Gears 4, no sé, pues agregar ciertos eventos que ahorita mismo se les voy a estar comentando. Pero prosigamos en lo que dice aquí en el texto, que dice: Gears 5 es el siguiente capítulo de la serie de Gears, que estará disponible en 2019. Con la mayor experiencia Gears hasta la fecha, sobrevuela glaciares, recorre desiertos, desciende hasta las profundidades de unas ruinas sumergidas como Kate. Totalmente disponible para jugar en cooperativo, en línea y local. Presione el botón de acción de abajo para ver el primer tráiler con imágenes de juego. Gears Tactics. Gears Tactics es la verdadera experiencia de PC de Gears of War que los fans han estado pidiendo. Desarrollado en colaboración con Splash Damage, Gears Tactics le da una vuelta de tuerca a los juegos de estrategia por turnos, combinando la trepidante acción brutal de la serie con una historia centrada en los personajes, con pelotones personalizables, armas actualizables y, por supuesto, combates con jefes gigantescos. Gears Pop. Estamos colaborando con nuestros amigos de Funko para traerte un juego de móviles único para el mundo de Gears. Desarrollado en colaboración con Mediatonic, Gears Pop une los personajes icónicos de Gears y el adorable estilo Funko Pop. Es la ración justa de Chaos Móvil que necesitas. Estará disponible en iOS y en Android 2019. Ok, vamos a proseguir lo que viene en esta semana. 5 por PE y más. Para celebrar los grandes anuncios del E3, llevaremos a cabo un evento masivo de una semana de duración en Gears 4 hasta el lunes 18 de junio. Les contamos lo que les espera cuando el evento comienzo mañana, o sea, este anuncio era desde ayer, o sea, hoy. Supongo que es hoy, empieza el evento. Que 5x5, ganas 5 puntos de experiencia durante una semana. Nuevo pack Gear, disfruta de la protagonista de Gear 5, Kate, con una nueva variante, campiña exterior, el diseño de arma de Jack para coleccionar. Allá Anthony, Benjamin, Clayton serán desbloqueables de forma permanente, es la serie 3. Gana diseños animados, obtén diseños de Microsoft Studios en dos nuevos desafíos. Blitz continúa y seguirá estando disponible durante el evento. Ok, chavos, pues como verán, hay que aprovechar esta semana si quieren subir de nivel, pero así, en chinga, ya que va a estar al quíntuple de puntos de experiencia por cada, pues que por cada hora que pasemos, no sé, ya sea, obviamente en enfrentamiento, pero yo creo que la mayoría va a estar más al pendiente en cuestión de la horda. Y es muy raro porque sacan packs en un lunes cuando, bueno, siempre lo sacan en un viernes, pero creo que tiene mucho sentido. Y no creo que raro, ahorita me doy cuenta por lo mismo de que pasó lo de la E3. Y pues quieren ahora sí que celebrarlo, como bien lo dicen en su página, pues de una manera con estos packs, ¿no? A ver, dice packs de recuperación. A ver, aquí dice: contiene 10 cartas y una carta extra, incluye un personaje garantizado, Kate, okay, de la campiña exterior, y también diseños de armas de Jack. Este es con dinero real y aquí con créditos, que es de 2000. Vaya, no parece que iba a ser de 2000, pero vamos a ver qué dice. Puede contener a Kate de la campiña exterior y también diseños de arma temáticos de Jack. Vamos a empezar a comprar 5, ¿no? A ver qué tan bien nos van estos packs. Ok, tenemos 5.
Se ve bien. Se ve muy algo diferente a este pack, creo. A ver. No sé si es legendaria o es épica la Kate, okay, pero yo creo que sí es legendaria. Lo más posible es legendaria. Ay. Se ven los tres los skins. Ok, ya tenemos la Lancer. Ah, juego repetido. Bueno, primer pack. Ah, regular. El siguiente pack. Emblema, de seguro. Esa mierda, qué pedo. Embar Jack. Retro Jack. Hotman. ¿Neta? Ok, pues es de cañón corto Jack. Ok, ahí vamos más o menos. Lo que no me gusta es que están sacando muchos personajes y skins de. Pues sí que no tienen nada que ver en estos packs, pero ya ven. Todo por hacerte la complicada acá. Oh, este emblema está chula, ¿eh? Me gusta este emblema. Jack. Está bonita este emblema. Otra vez repetido. Este qué pedo, güey, no mames. Hace granadas. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No nos está yendo tan mal. Creo que sí es legendaria. A huevo tiene que ser legendaria esa carta. O sea, qué mierda, güey. Nasher. Nasher, Nasher. Pero no esa verga, era la otra de Jack. Este ya no me está. Bueno, creo que sí va a estar complicado su cara a Kate. Los primeros 5 no tuvimos al personal. No, valió verga. Puro repetido. Ay. Ay, no puedo creerlo. Bueno, ok. Vamos por las otras. Pues creo que 4, porque aquí 5 ya no creo que me alcance. Ni pedo. 4. Saca de golpe. Ay, no puedo creerlo, güey. Más uno. Tenemos que obtener esa Kate. Oh, no puedo creerlo. Kate no sale. Se hace la difícil. ¿Esto qué? ¿Qué mierda? No mames, es una mamada. Ay, no puede ser. Vamos, una legendaria, una legendaria. La legendaria. Ay, no puedo creerlo. Me queda un último pack. Oh, no puede ser. Otra vez la Lancer, no. Vamos, legendaria, legendaria, legendaria. Tiene que salir. Legendaria. Legendaria. Oh, verga, güey. No puede ser. Qué mierda. Verga, ¿qué son dos emblemas? Campiña exterior y Jack. O sea, son dos emblemas. Oye, ese sí no. Es la primera. Los primeros packs que abrimos que tienen dos emblemas. Bueno, que yo sepa. Veamos en la personalización. No mames. Sí nos faltó la Kate. Hotman, esta mierda, qué pedo. Bueno, no nos salió la Kate. Supongo que sí tiene que ser legendaria. A ver, vamos a ver la skin que nos salió. Ah, la dorada que nos dio de las 1. No me la había puesto. Bueno, vamos a buscar las que nos acaban de dar. Vamos, vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Esta no. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Lancer Jack. Ponemos esta. Creo que la. Ayer no nos salió. A ver.
Ave Guerrera. Es la que salió el día de ayer. Ok, ya estamos de regreso. Así que hicimos un pequeño corte después del primer video. Quise traerles otro pedazo de abriendo packs para ver cómo nos va en el con el personaje de Kate de la campiña, que no nos ha salido. Ya pues si no nos sale en este último tramo de video el personaje, pues ya ni modos. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Últimos 5 packs. Ya si veo que nos sale más adelante, pues ya les traeré el gameplay con el personaje. Que por lo que yo veo, creo que es este legendario personaje. Lo puedo repetir. La boca las pica tantas. Oh, sí, entonces sí, este pica. Ya no salió. Pensé que era legendario. Bueno, menos mal. Ya tenemos el personaje. Era más importante. Ahora, pues, salen los demás restos de skin que nos hace falta. Pues que mejor, ¿no? Falta la escopeta, que es la última arma principal que nos hace falta. Y entre otras que no sé más o menos. Ah, el sniper. Aquí está el sniper. Ya. Drug Shop, bien. Packs de la reina. Ya la tenemos. Ahí está la escopeta. ¿Qué más puedo pedir? Creo que ya con eso completamos la colección de skins, creo. Me da cuenta de qué más skins hace falta, pero. Pues ya ánimo, hay que verlos de golpe, de verdad. Sí, pues creo que son puros repetidos. Ya creo que tenemos todo. En 2 packs salieron el resto de los skins y personaje que nos hacía falta. Oh, Hammerburst. Y se usa el Hammerburst todavía. Okay. Vamos a ver qué nos hace en otro pack. Uy, 3 épicas, vaya. Cierto, ya tenemos todo. Repetido, machetada, repetitiva. Bueno, pura basura. Repetitivo. Bueno, vamos a. No sé por qué no salió este pack, pero. No sé si me lo regalaron, pero de nada me dieron este pack. Vamos a abrirlo a ver qué tal nos va en este pack. De operaciones que no sé cómo fue que apareció en el. Bandeja de packs, pero bueno, hay que aprovechar o no hacer nada a nadie. Algo nuevo, pues un bounty y un escudo, un emblema, perdón. Bueno, vamos a ver qué tal está el personaje. Y ahorita mismo en otro gameplay, pues voy a subir el personaje en acción, como se ve esta Kate, ya que como verán mucho, ese personaje salió con el simple hecho de la salida del trailer teaser del Gears of War 5. Y pues para celebrarlo trajeron este personaje. A ver. Este Kate. Es como la Kate de este. Vamos a ver, Kate. Es como la esta Kate, pero. Un poquito más como a la reina, ¿no? Renegada. Es como si fuera renegada. Pero aquí es la Kate forastera. Vamos a ver cómo se ve esto. Pues no se ve tan mal, o sea. Digamos que. Qué gran cambio, pero. Se ve chulo, no, se ve chulísima este personaje. Ah, ya ve el cambio. Trae un como que una cantimplora, es la de diferencia, vean. Ese como que color azul. Esta cantimplora no la tiene en el otro, ni acá la trae. Estos case no traen esto. Y ese es lo único que trae. Lo único diferente que trae y la mochilita chiquita que. Pequeños detalles tan diferentes que trae, pero vamos a ponerlos. A ver. Los demás skins que nos hacen falta nos lo colocamos de una vez. Como que en 2 packs nos tuvieron que haber salido el resto de los skins que nos hacía falta y el personaje. Yo que creía que el personaje era este. ¿Cómo se llama? El personaje era legendario porque. Como vieron en la primera parte de abriendo packs, pues este. Pura épica nos salía y más no nos salía el personaje. A ver, pero cuál fue mi sorpresa que pues que sí nos dio este el personaje
En la tarjeta épica. Creo que ya tenemos todo. Ya. Vamos a ponernos el arquito. Ahí está. Ok, ya tenemos toda la colección de skins. Que pues no es como que la prioridad de haberlo coleccionado todo, pero pues por el personaje obtuvimos todos. Y pues eso es todo, chicos. Espero que les haya ido bien en sus packs. Y cuestión del nuevo teaser, de las nuevas noticias, de los nuevos gears que van a salir. Espero que ustedes, ¿qué opinan sobre eso? Sobre esos nuevos tres juegos que varía en cuestión de plataformas, ya que uno va a salir para celulares, otro para PC y pues obviamente nuestro Gear 5, que va a estar dispuesto a exclusivo para nuestra One y bueno, y también para la PC, pero no sé ustedes qué opinen sobre estos juegos. Y a mí en lo personal el skin pues sí me gustó, no le voy a hacer el feo, y el personaje pues igual, o sea, la verdad no es nada mal. Bueno, chicos, creo que aquí les voy a dejar el video de hoy. Esperen el nuevo gameplay de Kate de la campiña exterior en el próximo video. Espero que lo aprecien mucho y le den su like. Coméntenme qué tal les pareció el skin. Y pues nada más, es todo lo que me queda por compartirles el día de hoy. Yo soy BioRockstar y nos vemos en un próximo video. Bye.